Aerosocial es un programa de cooperación entre Europa y América Latina para promover cambios en las políticas públicas que mejoren la cohesión de nuestras sociedades. Por ello, Aerosocial se dota de un instrumento, o lo que hace es promover el intercambio, mejor dicho, el conocimiento y el aprendizaje colectivo, mediante intercambios de experiencias entre administraciones públicas de Europa y de América Latina, entre ellas y también con Europa. En los grandes temas que Eurosocial trata, como justicia, se priorizan algunas temáticas por su especial incidencia en la cohesión social. Pero la selección de estos temas no los hace Eurosocial, no los hace el programa, los hacen realmente los países. Alrededor de intereses comunes se juntan para decidir qué problemáticas comunes tienen y qué quieren trabajar. Y este es el caso de muchos países que decidieron que los mecanismos alternos de solución de conflictos era un tema, era una cuestión en la que podía tener mucha influencia en la cohesión social. En programas como Eurosocial, cuyo objetivo es incidir en las políticas públicas y por tanto promover cambios sistémicos, es muy difícil percibir el efecto que tiene esto sobre los beneficiarios finales e incluso sobre el objetivo final, sobre la cohesión social. Quizá la acción de apoyo al fortalecimiento de los mecanismos alternativos de solución de conflictos es una de las acciones de Eurosocial donde mejor se ve esto, donde el efecto sobre el ciudadano se puede percibir más directamente, porque al abordar mecanismos de mediación y conciliación da un acceso a justicia a personas más vulnerables para las que hay más barreras y que también resulta onerosa para ellas ese acceso. Y además, al solucionar rápidamente los conflictos, disminuye la litigiosidad y, por tanto, apoya sociedades un poco más estables, menos conflictivas, más cohesionadas, en definitiva. Amigas, el cual jugaban rifa, daban 1000 córdobas semanal y luego al término de unos días, 8 días, iban a retirar su dinero como en ahorro. Resulta que ahora que llegó el 4 de abril a buscar su dinero donde su amiga, la amiga le dice, la lleva de que mañana y que mañana. Entonces ella se viene a acudir a la policía a poner su denuncia, se lo tipificaron como apropiación y retención indebida. Bien, el objetivo de la mediación es que las partes lleguen a un acuerdo, ya sea total o parcial del conflicto, donde esos acuerdos se levantan en acta y son de ineludible cumplimiento. De lo contrario, se reanuda el proceso ante el judicial. Y mi función es facilitarles la comunicación de una manera neutral e imparcial a ambas partes. Es eficaz, es económica y no pierden tiempo en los juzgados. Ustedes resuelven su propio conflicto. Estuvieron en la sala de mediación, yo la sentí que iban muy satisfechas. Me dijeron de que sienten que la justicia está más cerca porque se fueron felices, resolvieron su caso por medio de la mediación y se fue expedito su proceso. Sí, estoy satisfecha con la mediación que hice ahorita porque me da seguridad, me siento más segura y evito andar también en juicios civiles y ahora ya resolví mi problema y ya me siento más satisfecha. Ambas quedamos satisfechas porque logramos llegar a una mediación sin tener problemas. Porque sí, la mediación está avalada por poder de la ley, pudiéramos decir. El valor añadido de la Conferencia Iberoamericana de Ministerios de Justicia, en el caso de Eurosocial 2, es precisamente la plataforma que puede aportar, de la que forman parte instituciones tanto judiciales como del Poder Ejecutivo en toda Iberoamérica. Thank you.
la definición de las prioridades, ahí es donde nos dimos cuenta que efectivamente había mucha sintonía en las prioridades políticas de los 8 o 9 países que están involucrados en la acción, porque las prioridades eran muy similares. Eran fundamentalmente tener una planificación estratégica para que todas las instituciones involucradas en esta temática supieran cómo tenían que trabajar juntas y que eso se convirtiera en un instrumento de política pública, acordado por una comisión interinstitucional en cada país. Se vio la necesidad de que había que dar difusión a este tipo de mecanismos, que había que llegar, que el mensaje tenía que llegar a los usuarios, y para eso se han diseñado prácticamente en todos los países acciones de comunicación, planificación también en ese sentido y acciones concretas de divulgación. Concilia. Acude a un juzgado de paz o a un centro de conciliación. Recuerda, tu tiempo y tranquilidad no tienen precio. Concilia. Con la conciliación ahorras tiempo y dinero. Con la conciliación todos ganamos. Otra de las líneas de acción es la más importante en términos de recursos económicos y de llegada al beneficiario, es la formación. En un año que llevamos, digamos, de ejecución neta de la acción, hemos formado en torno a 600 operadores del sistema en mediación, resolución pacífica de conflictos, cultura de paz y mecanismos concretos para la implementación de la solución alterna de conflictos. Como principal logro desde el punto de vista de diseño de políticas públicas, que es el objetivo prioritario de Eurosocial, tenemos para la acción de métodos de solución alterna de conflictos, en el año de ejecución efectiva que llevamos, la elaboración y validación de 6 planes nacionales estratégicos en la temática. Los países que han logrado consensuar en términos de elaboración y aplicación de estos planes son Costa Rica, Honduras, Perú, Paraguay, Brasil y Argentina. Como resultados concretos por país hay elementos muy significativos desde el punto de vista normativo, como fue la aprobación, la elaboración y aprobación del reglamento de mediación en Paraguay. Pero en ese sentido, la Corte paraguaya tenía esa necesidad imperiosa que nos supo transmitir a tiempo y a la que Eurosocial dio una respuesta también de una manera muy efectiva, elaborando ese reglamento y apoyando su validación y su aprobación. En esa línea y a nivel regional, creo que el principal logro también de la acción es haber contribuido a construir el portal MASC, que vamos a llamar, el portal de acceso a la justicia, que se ha dado en llamar. Esa es una experiencia que viene de un mapeo que inicialmente realizó Argentina a nivel interno. Ellos identificaron todos los recursos que había a disposición de la ciudadanía en justicia no formal y Argentina lo ofreció al resto de países en el marco de la acción de Eurosocial. Esta herramienta es infinita. Con esto podemos ir extendiéndonos por el mundo, comunicándonos y compartiendo. Compartiendo y ayudándonos todos, porque para esto es, para todos, acceder en conjunto a la mejor justicia. La mediación, la conciliación, el arbitraje, y a ello tenemos que sumarle las herramientas de las nuevas tecnologías, especialmente el uso de Internet, son una combinación perfecta para tener alternativas que a las personas les permita un acceso real a la justicia. El desafío es lograr la cohesión social, que implica la cooperación, implica el diálogo productivo, implica la unión de la justicia con la comunidad. Si no conseguimos unir la justicia con la comunidad y trabajar en los barrios, con los vecinos, con las autoridades del Ejecutivo que están en el vecindario, la policía, los fiscales, los defensores, no vamos a conseguir cohesión social.